cuando se murió.
Que tenemos aquí una estrella, ¿no? Antonio Díaz. Madre mía. Qué cosa más grande. ¡Qué barbaridad! Está ahí, que está dentro. Estamos. ¡Bravo! Absolutamente rotos. Rotos. Matías, Dios mío. Por favor, que me recupere lo primero. 5 estrellas finalista de Tierra de Talento. Fortísimo aplauso para Mario Parrada, Javier Flores el Indio y Robert Peralta. Por favor, puerta grande para estos musicazos, que el Indio tiene que venir a la próxima edición de Tierra de Talento, que lo hace que quitar sentido. ¡Vale! Por favor, atención. Lo que acabamos de presenciar no solamente lo veremos dentro de 30 años, sino que va a quedar grabado en la historia de la televisión y del arte. Matías Campos, 14 años, ha nacido una estrella. Uf. Es que es muy fuerte lo que acaba de pasar aquí esta noche, Matías. Yo no sé si tú eres consciente de la lección que nos has dado de temple, de sabiduría, de disciplina, porque lo que tú has hecho es de tener disciplina y de horas de ensayo. ¿Tú eres consciente de lo que acabas de hacer, chiquillo? Bueno, yo lo he hecho lo mejor posible y para el agrado de todos. Pues, hijo mío, para el agrado, pero de todos, todos, todos. Por favor. Es que te miro absolutamente con una admiración tremenda, de verdad. Antonio, habla tú, porque no sé. Yo es que no sé ya qué decir. Es que me has dejado sin palabras. Todas las veces que estás viniendo me vas dejando sin palabras, pero ya esta vez me he quedado un poco... Me he quedado... ¿Qué te digo yo a ti? ¿Cómo has bailado hoy por Soleá, tío? ¡Qué fuerte! Te ríes, ¿no? ¿Cómo te has subido ahí? ¿Cómo has bailado? ¡Qué fuerte! ¿Cómo has bailado el macho de la Soleá ahí? Con la sobriedad me he acordado del Buito, me he acordado de los maestros grandes. Siempre te acuerdas de los maestros grandes. ¿No te gustas hacer cosas... Muy moderno, muy fuerte en todos los sentidos, pero acordándote de la pureza, de donde venimos, con lo pequeño que eres. Eres de verdad, me tienes un poco perdido, porque además estás terminando tus estudios, todo lo estudias, lo estás sacando fenomenal. Los estudios del conservatorio, tienes a todos los maestros locos de España, no de Málaga, de España, todos los maestros de los conservatorios, te ríes, ¿verdad? Y luego, como has zapateado, con la potencia que has zapateado, no has bailado por bulería, que por Soleá no se baila por bulería, hay que rematar como lo has hecho. Has hecho las escobillas como son, las escobillas diferentes en los tercios de Soleá, como bailan los hombres que se visten por los pies bailando por Soleá, y las mujeres que se visten por los pies también. ¡Ole! Así que... Eres un regalo, porque mira, yo sé, porque Pajaritos me lo dice, que se monta en un autobús después de sus estudios y está toda la noche viajando a Madrid para estudiar y vuelve en su autobús a Málaga. Es un niño y su familia trabajadores. Al máximo. Qué importante la familia, el apoyo. ¿Sabes qué pasa? Que la voluntad de su éxito sabe dónde está. La voluntad de su éxito y de querer ganar es la voluntad de que se prepara para ganar. Exacto. Y ahí está el éxito de él. Porque su voluntad no venía aquí a ganar. Su voluntad empieza muchos días antes, preparándose para ganar. No pierdas esa voluntad, Matías Campos. Nunca. No la pierdas. Wow. Ojo, pastor, estamos candy. Es que yo no tengo palabras, solamente decirte gracias. Y después de estas palabras, además, es valorar la lección que, sin tú saberlo, nos acabas de dar a todos. Y gracias, gracias por lo que haces, gracias por tu arte, por todo. Matías, es que eres un ejemplo para las nuevas generaciones andaluzas, porque lo que tú has transmitido es eso, es disciplina, es querer hacerlo, es que no te importe ir de Alcaucín a Madrid a dar clases y después volverte. Y es que es la única manera para conseguir algo y para que brille la excelencia, como tú la has hecho aquí brillar en estas tablas. De escucharte a ti, Antonio, y decirle esas cosas tan, tan importantes,
lo que es el esfuerzo diario. En cualquier profesión, me da igual. Pero muchas veces los artistas, ah, es que ha tenido suerte. No, no es que, no, no, no. Esto es horas y horas y horas de trabajo. Y horas de esfuerzo y horas de sacrificio. Y todo lo que te va a venir a ti, nosotros vamos a decir que te vimos por primera vez aquí triunfar. Así que, gracias. Gracias. Matías, este lugar es nuestro para siempre. Hemos tenido la suerte de verte primero. El resto del mundo te va a conocer a partir de ahora. Y me gustaría, por favor, que le diésemos un fortísimo aplauso a los que han obrado el milagro de que esta criatura esté aquí, que son sus padres. ¡Vaya! ¡Ay! Sí, porque es mucho esfuerzo que mis padres hacen. Pero qué maravilla. Por favor. Enhorabuena. Enhorabuena. Qué orgullo. Qué orgullo, por favor. ¿Qué se siente al tener esta maravilla en casa? Madre mía, esto es demasiado. Yo cada vez que bailo, me lío a llorar y es que no puedo aguantar. ¿Qué le quieres decir a tus padres después de tanto esfuerzo? Nada, que se esfuerzan mucho conmigo para llevarme a las clases y todo. Y también le quiero decir a mi maestro Juan Andrés Maya que tiene no es posible esto. Qué bien, oye, hay que dar muchas siempre las gracias a los maestros. Juan Andrés Maya, gracias. Pues yo, ¿me lo vais a permitir? Por favor, queridos padres de Matías, me gustaría que consideraseis la posibilidad de añadirle un nombre a su nombre, porque estaba Antonio el bailarín, Antonio Gades, Antonio Canales, y yo creo que ahora está Antonio Matías Campos. Muchísimas gracias. Me repito, ha nacido una estrella. Que se abra la puerta grande para el nuevo finalista de Tierra de Talento, Matías Campos y sus padres. ¡Bravo! Gracias. ¡Woo! Esto es lo que decías tú, es que es historia del arte. ¡Qué escándalo acabamos de ver aquí en Tierra de Talento! No podía ser en otro sitio. A mí, que el maestro Canales me haya dicho que se ha quedado sin palabras, pues para mí es un orgullo, ¿no? Porque sabes que todo el trabajo y esfuerzo que he hecho ha valido la pena. Y yo soy para eso muy duro, ¿eh? Yo no regalo un ole de verdad, que prefiero invitarle a merendar un año entero. Pero aquí me tiene ganado, no sé cómo sale, con la fuerza que la pega por solea. Manteniendo la pureza, si te gusto, me aplaudes, si no te gusto. Pero yo no me salgo de ahí. El sentimiento que tiene la Solea, yo creo que me he metido más en el papel. Para mí es como ver a un artista grande, histórico, de joven. Que, vale, que tendrá cosas por desarrollar, cosas tiene por crecer todavía, pero que ya estamos hablando de un artista de los históricos. Llegar a la final, pues uno se imagina, ¿no? Pero, bueno, ya he llegado, y esto es que no me lo creo.